Ok. No sé qué acaba de pasar, se los juro. A ver, voy a explicar un poquito qué acaba de pasar. Obviamente estoy completamente solo, nadie sabe, pero les voy a contar una pequeña anécdota que me acaba de pasar antes de iniciar directo. Y es que ya había iniciado directo. El problema es que de la nada se me fue mi internet. Espero que no se me haya ido esta vez, por favor, porque aquí me sale como que se trabó. Parece ser que no. Parece ser que todo está bien. Ok. El caso es que se me fue el internet, no sé por qué, tuve que reiniciar el modem, ya funcionó perfectamente y perdí solamente 3 minutos, lo bueno, porque imagínense si hubiera perdido mucho tiempo de directo, hubiese sido horrible, terrible, pero bueno. Estamos aquí en Halo Infinity, lastimosamente había iniciado bien el directo, así con la pantalla de inicio de Halo y todo eso, y lastimosamente porque se me fue el internet, pues ya saben, ya estamos aquí en el menú principal. Pero bueno, el caso, como les estaba explicando anteriormente, que ustedes no pudieron escuchar porque se me fue el internet, como ya les expliqué. Bueno, antes que nada quiero decir que ayer no hice directo porque me fui a ver a este Avengers, iba a decir, no, 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 no. Spider-Man Homecoming, o no, Spider-Man No Way Home, perdón. Y ya llegué un poquito tarde y ya no me apetecía hacer mucho directo, así que ya no hice directo, pero la verdad es que lo pasé bastante bien en el cine, estuvo muy bien la película, no, no, no voy a decir absolutamente nada porque todavía es muy pronto para hablar con spoilers, pero la verdad es que yo disfruté muchísimo la película. Y estaba tan efusivo que yo creo que llegué muy cansado y pues ya no quise hacer directo. Además que como les digo, pues ya llegué un poquito tarde, entonces como que ya no era el tiempo. Que de hecho ahorita es tarde, pero pero pues bueno, no, no quería dejar otro día más sin directo. Ahora, el caso es que no sé si se los conté en el directo de Fortnite, pero ya había hecho un directo el día viernes de la semana pasada. No sé cuándo van a estar viendo ese directo la gente de YouTube, pero un viernes, voy a decirlo así, para no especificar, porque la verdad es que tendría que buscar fechas y todo eso. Pero bueno, un viernes hice un directo de Halo, haciendo la campaña. Sin embargo, el directo no salió para nada bien. O sea, salió muy, muy mal. El directo se veía muy mal, se veía pésimo. Además que tenía muchos tirones, se trabó demasiado. Y de hecho, cuando yo terminé, bueno, tenía tanto delay en el directo que cuando terminé el directo, yo hice aproximadamente, no, pues hice casi como 2 horas de directo, aproximadamente. ¿Y qué crees? ¿Y qué creen? Pues que cuando terminé el directo, el directo se quedó con, no, hice, me están llegando recuerdos a mi memoria. Hice como 1 hora y media de directo aproximadamente, 1 hora y media. Entonces cuando yo terminé el directo y chequé el resubido, pues se veía que nada más era 1 hora y 5 minutos aproximadamente. Entonces tenía como 30 minutos de delay. Y obviamente cuando yo terminé el directo, se cortó el directo, se cortó la transmisión que la gente estaba viendo. Que en realidad nadie estaba viendo. Bueno, sí, lo estaba viendo ahora aquí. Y se cortó y ya no. Ya ni siquiera se escuchó mi despedida. Entonces, ese fue el momento donde tuve que hacer muchas pruebas, bueno, tampoco hice muchas pruebas, pero sí tuve que hacer pruebas para que si quería hacer otro directo, pues que saliera bien. Y ya vieron que el directo anterior de Fortnite, pues funcionó bastante bien, no, no me quejo, no me quejo, salió bastante bien. Pero bueno, el día de hoy voy a empezar a hacer directo de Halo Infinity y lo vamos a hacer desde el inicio, y vamos a poner una partida. Tengo que decir, a ver. Algo que expliqué en el directo que hice el día viernes, no voy a especificar qué viernes, ya dije, es que yo en los juegos de aventura no me gusta jugarlos en dificultad máxima, ni en una dificultad complicada, porque para mí, sinceramente, se pierde un poquito lo que es la esencia del juego, porque te preocupas más por matar enemigos y no morir que de, pues, saber sobre la historia. Entonces, la verdad es que el viernes que hice directo de Halo, lo hice en Heroica y la verdad es que sí está un
pequeño difícil. Tampoco no es la gran cosa. Tampoco no es un, ¿cómo se llama el juego ese súper difícil que no recuerdo? Bueno, el caso es que no es un juego ultra difícil, pero sí está complicadillo. Tuve que reiniciar varias veces misiones para poder pasarlas. Entonces, yo creo que no lo voy a jugar en heroica porque sí me parece un poquito complicado. Y la verdad es que si ya saben que de por sí me cuesta un poquito de trabajo comentar y jugar a la vez, pues si lo pongo en heroico, pues se me va total y completamente la onda de lo que estoy diciendo y no quiero que los directos salgan así. Entonces, yo creo que lo voy a jugar en normal. Lo pondría en fácil para disfrutarlo un poquito más, pero pues también hay que ponerle un poquito de dificultad, obviamente. Y bueno, lo de las calaveras, tengo que recolectarlas, no sé dónde están. Creo que ya hay videos, creo que ya hay videos de ubicaciones, pero por el momento no sé dónde están, así que no las voy a recoger. Creo que son complicadillas de encontrar, pero bueno, complicadillas de encontrar no, sino de obtener. Porque he visto algunos videos de gente que quiere buscar calaveras y hacen un montón de cosas medio extrañas. La verdad es que no sé qué onda con eso, pero pero las calaveras por el momento no lo voy a utilizar. Probablemente después, no, probablemente después no. Voy a hacer directos de Halo jugando en línea, jugando en línea. En algún momento, yo creo que no será muy lejano. Probablemente algunos directos sean mixtos, tanto la campaña como jugando en línea, pero ya se verá, ya se verá. Pero bueno, vamos con la dificultad normal, vamos a la primera misión y vamos a darle a jugar. Venga, vamos, vamos, vamos. Voy a volver a poner atención a todo esto de la historia, a las cinemáticas. Teniendo en cuenta que yo soy una persona que generalmente salta cinemáticas, pues esta vez no lo voy a hacer. Y voy a dejar así el directo para que ustedes escuchen absolutamente todo. Ok, algo que había dicho en el directo, en el primer directo que hice de Halo, es que no recuerdo que haya pasado esta escena en el Halo 5, entonces probablemente todo esto que acabamos de ver haya sido en un momento entre Halo 5 y Halo Infinity, así que, pero no recuerdo, probablemente sí pasó esta escena y estoy muy mal de la memoria probablemente. Presión aumentando en líneas 4, 17 y protocolo aceptado. Ruptura detectada. Me hacen un favor estos juegos porque con tanta cinemática me voy a quedar callado en algunos momentos y mi garganta va a soportar un poquito más. Papá te escucha. A ver, di hola. Hola. Y
a papá lo grande que estás. Muy grande. Bien, ¿y puedes cantar? Estrellita. Cantas bien. ¿Qué tal un te extraño? Te extraño. ¿Y un te amo? Te amo, papá. Muy bien. Ahora di ya quiero. Bien. A partir de aquí es el inicio del tráiler que vimos en Halo. Creo que sí es el inicio aquí. No, creo que fue en este momento. Creo que se aparecía así y de repente pasaban cosas extrañas con la nave. Mi niño, el Master Chief. Las celdas de poder principal están fritas. La armadura se apagó. Entró en modo de supervivencia. Voy a intentar anularlo. Ok. Si puedes escucharme, espero que estés listo. Por favor, no mueras. Por favor, no te mueras. Ok, ya tenemos nuestra pantalla. Ya podemos mover un poquito la cabeza, La verdad es que yo lo veo y se ve fantástico, Sí, sí puedo notar algunos pequeños cambios, sobre todo como que lo veo un poquito caricaturesco, pero aún así los gráficos me parecen muy buenos. No se los voy a negar. De hecho, he visto muchas críticas sobre Halo. Críticas pues no tan favorables, pero creo que todas estas críticas que he visto han sido de gente que no es muy fan de Microsoft, sobre todo de Xbox más bien. Porque obviamente, tengo que ver hacia abajo, ¿verdad? Sí. Porque obviamente no van a estar en contra de Microsoft si utilizan una PC de Microsoft, ¿verdad? Entonces, okay, vamos a darle aquí la luz. Ahora a la izquierda. Y a la otra luz. La imagen de tu visor. Perfecto, muy bien. He visto muchas críticas por parte de mucha gente que dice que no es tan buen juego, que no es un buen modo libre y muchas cosas así. He visto a mucha gente decir que sí, que Halo es buenísimo, que es un increíble juego y que lo único malo que tiene Halo es que tiene un final. Así que espero disfrutarlo mucho. Yo soy una persona que he jugado Halo, he jugado casi todos los Halos. El Halo War no lo jugué. Los Halo War no lo jugué en lo absoluto. Y el único juego que me faltó jugar fue el Halo 3. Pero el Halo 1, el Halo 2, el Halo 4, el Halo 5, el Halo Reach, los he jugado todos, todos. De hecho, creo que, bueno, yo sé perfectamente por qué no jugué el Halo 3. Y es que yo tuve muy tarde el Xbox 360. Entonces, en el momento en que, como yo lo tuve muy tarde el Xbox 360... pues salió el Halo 4. Entonces obtuve rápido el Xbox One. Mejor voy a dejar que pase la cinemática y ya después hablo. Oye, ¿qué vas a hacer? Improvisar. Cierra la puerta.
Ok, creo que ya nos podemos mover, según yo. No, todavía no. Bueno, el caso es que, les digo, yo obtuve el Xbox 360 muy tarde. Muy tarde. Entonces, salió el Xbox One. Y me acuerdo que salió una edición especial porque directamente salió el Halo 4, si no mal recuerdo. Entonces, cuando yo tuve el 360, pues como al año me cambié al One. Conmigo basta. Y directamente jugué el Halo 4, no jugué el Halo 3. Sí tenía intención de jugar el Halo 3, pero como ya tenía el 4, dije, pues ya para qué juego el 3. Entonces directamente me pasé al 4 y ya no jugué el Halo 3, que para muchos es un gran Halo. Entonces probablemente en algún momento me lo llegue a pasar. De hecho, tenía pensado hacer una serie con todos los Halos, pero al final ya no lo hice. una disculpa. Pero sí, tenía pensado hacer una serie de todos los Halos, pero no sé qué me dijo que ya no lo hice. Y algo conveniente es que el Halo Reach ya está en el Halo Anniversary, que eso está bastante bien. Entonces, si en algún momento me apetece hacer una serie de todos los Halos, pues lo puedo hacer perfectamente. Ok, escanear, ok, sí, lo del escáner ya lo sé. Ah, no es cierto, ya se me olvidó. Ya. La vista de águila. Ok, como les digo, ya jugué una pequeña parte del juego. Ya más o menos sé qué onda con la historia. Y pues ya vamos directamente para allá. Tenemos el gancho. Una nueva modalidad, pero creo que todavía no lo tenemos. Todavía no lo tenemos, así que vamos por acá. Ya se me olvidó. Lo acabo de jugar y ya se me olvidó. Ok, me tengo que acordar. Muerte. Muy bien, muerto. Muérete, muérete. Ahí está. ¿Me escucharon? ¿Me habrán escuchado? No lo sé. Vamos para arriba. Cuidado. Ah, pensé que algo había pasado otra vez con el internet. ¿Qué dice el lanzador de Garfield? Es un gancho que se lanza así. Ok, ya. Ahora sí ya nos da la opción de utilizar el gancho. Venga, ¿hacia dónde vamos? Ya se me olvidó, se los juro. A ver, no. Era por esta zona, si no mal recuerdo. El gancho se aprieta con otro botón y yo estoy... estoy apretando otro botón para usar el gancho y por eso no me salía el gancho. Maldita sea, soy bastante... bastante mencito algunas veces, ¿eh? No se los niego. Ahí está, nos agarramos aquí. Perfecto. No es cierto, si era en esa zona, yo que me acuerdo. A ver... No, es por acá. Vamos a subir por aquí. Vamos por esta zona. Muévete. Pues obviamente que soy yo. Ahí está, muévete. No, espérate. Muévete otra vez. Ahí está. Otro. Ahí está. ¿No hay otro más por aquí? Nada más por aquí. Nada. Muévete. Muy bien. Aquí está otro. Vamos por él. No hay que gastar nada de balas. Ahorita que no es necesario, porque solamente hay puros chiquitos y estos chiquitos no hacen tanto daño. Espérate. Está muerto otro. Tengo que decir que no estoy muy concentrado. Estoy un poquito medio dormido. Pero bueno. Es que sí, me siento un poquito cansado. Hoy salí y sí me siento cansado. Se me acaba de trabar el directo a mí. Pero creo que está bien, ¿eh? Creo que va bien. Creo que a mí se me traba por la razón de que yo soy la persona que está haciendo directo. Lastimosamente ahorita no hay absolutamente nadie, ni Araki ni el señor Astro, para que me digan si el directo va bien. Ok, este grandote me causó pesadillas. No, la verdad es que no está tan complicado. Sí lo puede matar. Lo puede matar bastante sencillo. Y supongo que en fácil va a ser todavía más sencillo. Venga, acércate a mí. Ya, la cabeza. Lo maté de 3 disparos. Probablemente la dificultad fácil sea demasiado fácil. Probablemente. Pero bueno, mire. Algo distinto es que mucha gente va a hacer serie de Halo. Pues evidentemente al máximo nivel, sin disfrutar la historia ni nada. Pues aquí la vamos a disfrutar. Es mi pretexto perfecto para poder decir que soy malísimo jugando videojuegos.
Yo la verdad es que ningún Halo lo he jugado en una dificultad muy alta. Siempre me han parecido muy altos. Ok. Vamos por acá. Está abierto esta zona. Muy bien, venga. Conocemos a Atriox muy bien, ¿eh? ¿Muerto? No sé si me da la impresión que hay muy pocos enemigos. ¿Ah? ¿Muerto? ¿Ah? Y ahí está, no le di. Ahora sí, está muerto. Ahí está, nos movemos bien. Y disparos en la cabeza, ya saben, para más fácil. No, sí, obviamente hay una enorme diferencia. Tengo que decirlo, hay una enorme diferencia entre la dificultad heroica a la dificultad normal, ¿eh? Pero es abismal la diferencia. Entonces, si es así para cada para cada dificultad, entonces la dificultad legendaria, creo que era, está muy pero muy por encima de la heroica, ¿eh? O sea, una dificultad muy muy pesada. Eso me parece muy extremo, la verdad. Hostia, la pistola, sí es cierto. Se me olvida que la pistola, si la recargan, hace muchísimo daño. ¿Cuidado? ¿Cuidado? ¡Ah, sí me dio! Está muerto. Vamos por acá, antes de que me maten. Me chocan estos con escudos, porque no son difíciles de matar, pero las malditas pistolas que recargan, siempre recargan aquí. Déjame darle. Ahí está. Le di la pata, pero no le pasó nada. Déjame en paz. Más. Perfecto. A darle. Uno. Ahí está en la cabeza. Para este. No hay que dejar que carguen. Está cargando la pistola este. Le estoy dando, en serio. Les juro que le estoy dando la maldita pata y no le pasa nada. Ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que si me daba esa bala justo, me destrozaba la vida, ¿eh? Cuidado. Vamos rápido antes de que le cargue la pistola. ¡Oh, no le di! Ahora sí, muérete. Muérete ya. Estoy acostumbrado a golpear con el B y agacharme con el joystick y y a veces se me dificulta un poquito, pero está bien, está bien. Nada más es cuestión de acostumbrarme. Nada más es cuestión de acostumbrarme. Ok, vamos, creo que es aquí en el elevador. Sí, es aquí. Vamos rápido. Quiero avanzar rápido porque les digo que esa vez ese directo no lo dejé muy avanzado, porque sí estuve muriendo bastantes veces. ¿Cómo tendríamos oportunidad? Los desterrados ya ganaron. Algo que se me acuerda es que es muy pesado este hombre. Es muy pesado porque hace menos al jefe maestro. No sabe con quién está hablando. Con un sujeto que te puede arreglar todo con una granada. Ok, vamos por esta zona. Vamos por acá. Ah, aquí ya me dan granaditas, es cierto. Aquí ya me dan granaditas. Muy bien, continuamos. Voy a dar una granada, ¿por qué no? Ahí está. Está muerto. Otro en la cabeza. Otro en la cabeza. Y ven para acá, ven para acá. Ahí está. Ah, no lo maté, ¿en serio? Está muerto. Y seguíamos por esta zona. No, pues esta zona no es. A ver. Vamos a utilizar esta vista que nos permite saber por dónde tenemos que pasar. Esta es como una vista de águila de Assassin's Creed, ¿eh? Una vista de águila de Assassin's Creed. Cuidado. Cuidado, ahí está, muerto. Bien, la cabeza. En heroico aguantaban muchísimo más estos grandotes, ¿eh? No le di. Ahí está. Uno. Ahí está, la cabeza. Le di a la cabeza porque no se murió. Ahí está, ahora sí. Cuidado. Vamos a intentar esquivar. Cuidado. Que no nos dé esa pistola. Que es muy molesta. Que nos quite todo el escudo. Solamente un disparo. De una pistola. Todas las pistolas deberían de quitar el escudo con un solo disparo. Se me acaban las municiones, ¿en serio? Cállate. Déjame en paz. También, ven para acá. Ven para acá. Siempre mido mal. Siempre calculo mal.
Vamos a recoger esto, ya que no tenemos bala de pistola. Me gusta mucho utilizar pistola en Halo, no sé por qué. No sé qué me da que las pistolas son como que muy fuertes, muy potentes. Siempre me ha gustado mucho utilizar pistola en Halo. Muy bien, creo que los maté a todos, ¿verdad? Dime que sí, sí, todos muertos. Muy bien, vamos a utilizar la vista de águila un poquito. Venga, vamos para acá, por esta zona. Ahí está, vamos a darle en la cabeza. No le di en la cabeza, ¿en serio? Creo que esta arma no da muy bien en la cabeza, ¿eh? A ver, ahí está, sí le di en la cabeza. Uy, lo maté de un disparo, No necesité de destrozarle la cabeza, de destrozarle el casco y luego la cabeza. Directamente, un disparito en la cabeza y ya está. Un disparo en la cabeza y ya está. Aunque tenga casco, no importa. Está muerto. Muerto. No, no lo maté. No, sí necesitan dos disparos, perdón. ¿Sí, no te maté? Ahí está, ahora sí muerto. No, yo no le di en la cabeza, otra vez. Ahora sí, sé perfectamente que no le di en la cabeza, cuidado. Va a reventar. Ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Que se me mata. Voy a intentar hacer un disparo perfecto que reventara la cabeza de ese monstruo. Ok, ¿ahora para dónde? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado, La granada está ahí. Vamos a ver la cabeza. Muy bien. ¿No le di la cabeza? Bueno, ahora sí. Creo que le había dado un disparo en el cuerpo al anterior, por eso lo maté con uno en la cabeza. Creo, A ver, vista de águila. Es por aquí, es por aquí. Creo, Creo. ¿Hay entrada? Sí, sí, es por aquí. Vamos a intentar darle la granada. Le quité como escudo o algo así. Está muerto. Está muerto, ¿no? Uf, cuidado, Está. Otro más. Ahí está, muerto. Muy bien. Dos muertos. Ah, no, este no está muerto. Ahí está. Ahora sí, muerto. Faltabas tú de morir, pues te mato. Así de sencillo. En verdad es que está muy sencillo. El modo fácil está muy sencillo. Vamos directo para allá. Vamos para allá. Pronto los desterrados saldrán victoriosos. Atriox, escucha estas palabras. Incluso desde más allá de esta vida, tu voluntad está servida. Tus fuerzas ocupan el anillo. En unas horas estará bajo nuestro control. La humanidad se acobardará frente a tu legado. ¡Aleveran! Su desafío descarado será solo un recuerdo. Ok, esta parte tengo que decir que sí me pareció un poquito difícil, en heroica. Y con poquito les digo que bastante, porque sí me mató. Sí me mataron en algunas ocasiones, bastantes veces. Así que vamos a intentar matar esto rápido. Había un sujeto como con un jetpack, pero parece ser que no está esta vez aquí. ¿Está muerto? No, parece ser que no está. Se los juro, en heroico era bastante más complicado, Ah, no, ahí está el jetpack. Cuidado, 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 un poquito para atrás. No tenemos problemas ahí. Le doy. Esta arma me gusta. La arma que tiene. Pero no sé por qué siento como que se nerfea justamente cuando yo ya la tengo. Vamos por acá. Había visto algunos por aquí. Vamos a ver, tengo que venir a la terminal de aquí. Vamos a intentar más rápido esto. Cuidado. Creo que le tengo que darle la mochila justamente para matarlo más rápido. En vez de en la cabeza. No, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. No me pude agarrar, en serio. Cuidado, cuidado. A ver. Tengo que matar a este también. Ahí está. Vean, es que no calculo bien la distancia cuando tengo que golpear y no. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está?
cuidado. Ahí está, creo que se mató solito. Creo que se mató solito con la granada. Ok, vamos a venir aquí a la terminal. Creo que hay otro enemigo, pero no se me acerca. Entonces, no puedo hackear porque hay enemigo cerca. Perfecto. ¿Dónde demonios está? No lo sé, ok, ya la vi. Qué bueno que me lo señaló. Espérate, ahí está. Muy bien, ahora sí ya está muerto. Está guardando progreso, vamos directamente para allá. No sé cuánta, tengo buena munición. No me voy a preocupar ahorita por munición. Vamos rápido, venga. Perfecto, muy bien. Está bloqueado. Se necesita. Creo que me pareció más difícil todavía lo que viene que lo anterior. Yo les voy a avisar justamente cuando dejé el directo. Bueno, ¿en qué momento dejé el directo anterior? ¿En qué parte del juego? Eso les informo. Ok, muy bien. Vamos por acá. Que probablemente el directo lo voy a dejar justamente igual en ese mismo lugar. No le di. Matamos esto. Revientan, Revientan estos. Cuidado. ¡Hostia! Está muerto. Y falta uno por destruir, que está en esta zona. Muy bien, tomamos el gancho. Creo que aquí salieron monstruos, ¿verdad? Sí. Cuidado con la pistola de aguijón. Ahí está, perfecto. Cuidado, me estoy muriendo, Probablemente muera. Voy a intentar subir. No pude subir, maldita sea. Rápido, recarga vida, perfecto. Uf, casi me da la pistola esta, Está perfecto. Voy a intentar darle a los de acá. No tengo visión, ahora sí. ¿Muerto? No está muerto. No, ahí está, ahora sí. La granada, cuidado. Darle ahí. Ahí está, ahora sí lo maté. Sí. ¿Y el de este lado? Sí, aquí. Perfecto. Por favor, recárgate vida, que necesito vida ahora mismo. Ahí, muerto. Hay otro por este lado. Ah, estaba. No lo veo. Seguro estaba arriba, pero yo no lo vi. Dale aquí. Está destruido. Tengo que venir por esta zona aquí. Perfecto. Ahí sí nos pudimos sostener y vamos por acá. Intentar matar a estos. Muy bien, se le quedó pegada. Yo no sabía que se le podían pegar estos. Ahí están muertos, muy bien. Ah, falta uno aquí. No te había visto, amigo, no te había visto, discúlpame. Ahora, ¿para dónde era? Aquí, perdón. No me acordaba. No me acordaba. ¿Se dan cuenta? En esa parte casi me mataban y estoy en normal. Imagínense en heroico cómo me la pasé. No recuerdo si me morí en algún momento, pero sí recuerdo que no me la pasé muy bien. Sí recuerdo que no la pasé muy bien. Ok, aquí empieza a destruirse la nave, así que casi es nada más correr para evitar morir. Vamos. Oh, ¿en serio me mata la explosión? No pensé que me fuera a matar una explosión. Más bien, no pensé que hubiera una explosión ahí. Iba corriendo normal.
No, ya no puede correr en naves mientras explotan porque les puede explotar en la cara. Bueno, que es lo normal, ¿verdad? ¿Me dejan pasar, por favor? Ah, tengo que volver a hacer esto de la cinemática y eso, ok. Bueno, por lo menos ya no tuve que matar a nadie. Ok, aquí. Perfecto. Vamos a pasar cinemática. ¿Puedo pasar? Sí, omitir. Muy bien. Ok, que la cinemática ya la vimos. Vamos. ¿En serio que no me puedo sostener? ¿En serio que no me puedo sostener ahí? Se va a explotar la nave. Vamos. Rápido. Todo explota. Venga. Hay que tener cuidado aquí porque ya sabemos que aquí hay una explosión fuerte que casi nos mata. Ahí está. Bueno, creo que estos no hacen absolutamente nada ahorita. Estamos preocupados por la explosión que otra cosa. Vamos. Aquí uno. Dale la pierna. Me mato. Ahora sí, muérete. Ábreme la puerta, por favor. Sí, es cierto que aquí había algo que electrificaba. Muerto este y muerto el otro. Bien. Si era por aquí, ¿no? ¿No era por aquí? Ah, por aquí abajo. Venga. Vamos. Upa, perfecto. Ah, se cayó el... Sí, recuerdo que se caía esto. Ok, vamos. Cuidado, que no me den ninguna caja de estas porque luego está vuelto en una caja cualquiera me mata. Ah, pero no, que no me dieran 100 disparos porque eso no me mata nunca. Ok, esta parte me gusta porque se empiezan a caer las cosas. Venga, ya sé que probablemente los estoy spoileando. Pero es que ya lo jugué, está buena esta parte obviamente. Todo lo demás no. Así que yo creo que en el 95% del juego estoy igual que ustedes, sin saber absolutamente nada. Probablemente también ustedes ya saben qué onda con este juego, porque o sea, tampoco no es que haya salido ayer. Bueno, casi. Salió el miércoles, ¿no? Algo así. Vamos. Las baterías. Vamos. De hecho, dije que iba a ser un directo de GTA V. Pero el problema es que no tiene mucho contenido, ¿eh? Bueno, tiene muchos autos y todo eso, pero como que le falta historia, le falta ahí, no sé. Creo que desperdiciaron mucho el hecho de tener a Franklin como protagonista de este DLC. Creo que la arruinaron totalmente. El bombazo ahí, algo tonto. Bien. Ahí está, ahora sí, muy bien, y vámonos. Bien, llegamos perfectamente. Rápido. Esto me recuerda muchísimo, se los juro, y esto lo había comentado en el anterior directo que hice, que me recordaba muchísimo a la última misión del Halo 1, ¿saben? Del Halo 1, porque igual, estabas en el pilar, no recuerdo muy bien cómo se llama, y estaba explotando justamente, que tienes que ir con, ya al final con el auto intentando escapar, que también era una parte un poquito complicada, pero me encantaba esa escena. Qué buenos momentos eran esos, qué buenos momentos. Ok, ya estamos otra vez en el espacio, muchachos. ¿Sigue conmigo? Ya estoy aquí. Ok, dame un segundo. Voy por usted.
Muy bien, y así es como empieza Halo Infinity. Muy bien, muy bien. Qué bonito, en verdad. Qué bonito esta franquicia de Halo. Yo creo que Halo pudo llegar a ser algo más. Creo que Halo es más reconocida por ser la franquicia probablemente número uno de Xbox. Pero yo creo que Halo pudo haber sido mucho más. Creo que el problema que hubo fue el cambio de productora que hubo en Halo 4, si no mal recuerdo, que provocó que al final tomaran la terrible decisión de hacer una campaña dividida, se podría llamar así, entre dos protagonistas, entre el Master Chief y el otro que no recuerdo muy bien cómo se llama. La verdad es que creo que pudo lograr mucho Halo, pero le faltó un poquito en la historia. Superioridad, renovación, él amenaza todo. ¿Acaso cuestionas mi liderazgo? La misión de Atriox. Atriox está muerto. Por él estamos atrapados aquí. Los enterrados no bajarán la cabeza ante nadie. Nunca más. Ni ante el Covenant. Ni los profetas. Ni ella. Este anillo volverá a funcionar. Por favor. Entonces tendrás tu venganza. Maestro Espadachín, hay que seguir al Spartan desde lejos. Quiero saber todo sobre él. Perfecto, perfecto. Parece que tenemos fuertes enemigos. Aceptar. Leer. Intentando desencriptar. No se desencriptó. Busca el origen del mensaje. Triangulación en curso. Triangulación en curso. Ya terminamos, ¿verdad, jefe? Si nos quedamos aquí más tiempo, regresarán. Nos encontrarán y asesinarán. ¿Qué estás buscando? Ubicación encontrada. Señal localizada. Marcador de ubicación colocado. Ahí no hay nada. Miras en la dirección equivocada. Debemos ir a casa. Coloca un marcador. Solicitando anulación de control de vuelo manual. Hazlo. Piloto automático activado. Espera, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Por qué deberíamos ir ahí? Los desterrados planean eliminarnos. A todos. ¿Y qué? ¿Crees que podemos detenerlos solos? Vean, ahí es cuando les digo que se le pone el jefe maestro. No sabe con quién está hablando este sujeto. Si hubiera sido el jefe maestro, le hubiera dado un zape perfectamente, ¿eh? Necesitamos ayuda, no heroísmo. No, hacemos nuestro deber. Proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. No vamos a proteger a la... Entrando en la sombra, piloto automático desactivado. Tenemos otra misión, soldado. 4. ¿Qué misión? ¿Qué hay allá abajo? 3. Un arma. 2. ¿Un arma? 1. ¿Cuántas armas necesitas? ¿Qué te sucede? Recuérdame nunca recoger un Spartan. Es una terrible idea. Vienen por nosotros. Todos ellos. Que yo puedo matarlos a todos, yo solito. Nada más deme una pistola con munición infinita y... Entrando. Todas a toditos. No es seguro. Atrás. Bien, bien. Está muerto. Muy bien. Creo que no le disparé muy bien, que digamos. A ver, cuidado. Ah, que hay uno aquí, que hay uno aquí, que hay uno aquí. Espérate. Se mueve demasiado este sujeto. Se movía demasiado. Ok, hay que continuar. Venga. Vamos a utilizar el gancho de forma inteligente. Lo acabamos de utilizar de la peor forma, porque aquí lo necesitábamos. Y tiene tiempo de recarga. Venga. Ahí, perfecto.
¡Ah! ¿Cómo le da tiempo para recargar la maldita pistola esta? Vean, es que... ¡Oh! ¡Cómo me cuesta medir! ¡Cómo me cuesta medir el golpe! Se los juro. Está muchísimo. Dado que va a explotar, creo. Sí, explotó. Sabía. Siempre quiero darle la cabeza para ahorrar balas, pero... Ya no quiero ahorrar balas, ¿saben? Quiero disparar a lo tonto, a lo loco. Que aquí en Halo lo que menos falta son armas. Aquí te faltan armas y puedes matar a gente a golpes, a puñetazos. Así que, un problema. No, vamos. Sí, perfecto, subimos. Bien. Muerto este. Estas entradas, ¿cómo me recuerdan a los Halos, eh? Estas entradas son increíbles, me encantan. Creo que estas entradas, no sé si salían más allá, aparte del Halo 2, pero estas entradas me dan una nostalgia muy grande, muy muy grande, me encantan. Con esas puertas. Vamos a matar a lo bestia, venga. Ya se acabó esto de ahorrar balas. ¡Vete! ¡Dejen de dispararme! Estoy recargando, déjeme recargar aunque sea, ¿no? Qué sucios son, qué rastreros. Evidentemente en la guerra todo se vale, pero... no más para decir, ¿saben? Vamos, 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 vamos. Mete. ¿Se murió, en serio? A tu compañero le di dos balazos y se muere. No se gastar más. No, se fue. Vamos para allá, no. Además, me equivoco y no le doy bien. Muy bien, vamos a matar este. Perfecto. Vamos por acá, vamos por acá. Cuidado. Uf, 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 casi me mato yo solito, Casi me mato yo solito. Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien, hay que venir por esta zona, si no mal recuerdo. No, es por arriba, creo. Creo que aquí no había puerta. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Uf. Estuve a punto de caerme, Estuve a puntito de caerme. Dios. Okay, vamos por acá. Muy bien, ahora sí subimos bien. Es por aquí. Continuemos, venga. Cuidado con las pistolas. Vamos a darle aquí. Mate el de la pistola. Muérete. Cuidado, cuidado, cuidado. Está muerto todo. Vamos con estos. Vamos rápido. Estos son los más complicados. Muérete ya. Y el otro que está en esta parte. Muy bien. Ahí está. Le damos muy bien. Solamente falta uno. Ve, es que no le hago nada con el escudo. Anteriormente, este escudo como que se iba deteriorando. Le dabas muchos disparos y se empezaba a poner como amarillo. O como que se deterioraba y al final se destruía, pero parece que ya no. Bueno, en esta zona es donde me quedé en el directo anterior. Bueno, en el directo que ustedes no pudieron ver. Porque pues hubo un problema, ya saben. Quiero salir solamente de esta parte del juego. Y terminar el directo. La verdad, ahorita estoy como que cansado. Como que no estoy carburando muy bien. Además, como ya es noche, pues ya tampoco ya no puedo hablar muy fuerte. Que tampoco no es tan noche, pero no sé, me da cosa hacer directos en la noche. Por eso nunca hago directos en la noche. Ok. Esta puerta no se abre, ¿verdad? No. Vámonos para acá. Vamos a utilizar el gancho para ir más rápido. Ábreme la puerta, por favor. Muy bien, continuamos. Continuamos por acá. ¿Esta puerta es gigante? Sí, sí se abre, muy bien. Vamos a venir por esta zona a ver si hay algo. No creo que haya nada, ¿verdad? No, parece ser que no. Ah, no, sí, aquí hay una puerta. Pero será... A ver... No tengo ni idea de cómo apareció esta puerta, pero bueno. Ok, vamos a continuar por el camino que es. Y después por mi propia cuenta buscaré calaveras y todo este tipo de cosas. Venga, ahí está, muy bien. Vamos. Yo difícilmente también tengo que decir que yo me aferro
Yo difícilmente me aferro a terminar un juego al 100%, difícilmente. Creo que no, de hecho no tengo ningún juego que haya terminado al 100%. Pensé que le iba a dar. No, me están reventando. Vamos, cuidado. Es que como sé que es tan difícil, diga, en fácil, perdón. Bueno, no en fácil, en normal. Pues obviamente como que me confío, pero al final de cuentas no es tan sencillo, Sobre todo cuando hay muchos enemigos. Vete ya. No se mueren. ¿Cuánto va a aguantar este men? Y me golpea. Vamos a aguantar. Vamos a intentar que se recupere nuestros escudos. Perfecto. Casi me mata, Oh, punto. Ah, vamos a entrarle en la cabeza. ¿Por qué no le hace nada? Ah, ya está muerto, perfecto. Se me van a acabar las balas solamente con estos enemigos, O sea, está bien que no quería ahorrar, pero tampoco que no se pasen de lanza. Ahí está. Perfecto. Y nada más le damos este mazo. Y me da. Justamente. Les digo que esta pistola la aborrezco. Bueno, la pistola del escudo. Las aborrezco. Porque me quitan los escudos totalmente, completamente. No me gusta. Ok, continuamos. ¿Qué onda con esto? ¿Qué son estas cosas? Esto es Forerunner, ¿verdad? He escuchado las historias, pero oye, esto es más intenso de lo que imaginaba. Una pregunta, vamos, tonto. Cuidado. ¿Cómo sabes que esto no es una trampa? Yo no sé. Genial. Espero que su arma valga el riesgo. Es que qué bonito es Halo, Hay muchos juegos futuristas, muchos juegos futuristas, pero Halo es otra cosa, camarada. Halo es otra cosa. ¿Qué demonios va a pasar ahí? ¿Será Cortana? ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cortana? Bueno, no es Cortana, obviamente. Fue borrada. ¿Cómo que fue borrada? ¿Por ti? Claro que no. ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? ¿No te acuerdas? Mis instrucciones eran entrar en la instalación, imitar a Cortana y bloquearla para recuperarla. Las tuyas eran llevarla a la Infinity para eliminarla. Así que si no eras tú... De acuerdo. Parece ser que alguien se hizo pasar por él, Exitoso, se supone que mi rutina de eliminación se completaría. Pero sigo aquí. Bien. Algo pasó con Cortana, Mi programación falló. Se supone que no debería estar aquí. Tienes que borrarme. No. ¿No? Fui creada para un propósito y ese propósito ya no es necesario. Mi misión terminó. Tenemos una nueva. Los desterrados quieren activar este anillo. Tenemos que asegurarnos de que no lo hagan. En primera, ¿qué es un desterrado? Segundo, puede que hayas notado que una parte significativa de la instalación ha sido dañada, imposibilitando lo que pides. Y tercero, para activar el anillo necesitarían el índice de activación. Cortana tenía el índice. Yo también tenía partes de él. Algo detuvo tu eliminación. Tenemos que averiguar por qué. Pero... ¿esto no era la misión? Las misiones cambian. Siempre lo hacen. ¿Estás seguro? Pensé que se iba a quitar el casco. Se los juro. Ya vamos a tener otro asistente. No va a ser Cortana, obviamente, pero... otro asistente está bien. No me quejo, ¿verdad? ¿Tú hiciste eso? No, al quitarme a mí se disparó una respuesta del anillo. Necesito que lo entiendan. Hay poco tiempo. Vean qué bonito se ve, Bueno, probablemente ustedes no lo están viendo con la mejor calidad porque, pues, soy pobre. Pero, se ve muy bonito, se los juro. Y eso que yo no tengo una pantalla 4K, 1080, 60 FPS, Solo polvo y ecos.
¿Qué dijiste? ¿Qué? Solo son fragmentos de información repitiendo su ciclo hasta agotar su energía. Está en todo alrededor. Aquí en verdad ya no se ve tan caricaturesco. Con caricaturesco me refiero a algo muy parecido, por ejemplo, a... ¿Cómo se llaman estos juegos? Ay, ya se me olvidó cómo se llaman los juegos que les iba a poner de ejemplo. No, se me olvidó completamente, disculpen. Iba a dar un ejemplo de a qué juego se me asemejaba cuando lo vi... Cuando vi la campaña por primera vez. Pero se me fue la onda. Ya, yo no recuerdo cómo se llaman. A lo mejor después me acuerdo. Y ya se los digo. Veo fantasmas. Muérete, niña. Vámonos. ¿Por qué me veo una niña? Cuidado. ¿Por dónde? Por aquí no. Porque no hay paso. Así que vámonos por esta zona. Vamos rápido, que cargue. Es que se los digo. Como aborrezco. Malditos. En verdad se los juro, los aborrezco con todo mi ser. Porque siempre me quitan mi escudo. Estos son los desterrados. ¿Dónde es? Para acá. Afirmativo. Huelen aún peor de lo que imaginaba. ¿Estás bien por acá? Por acá. Está muerto. Vamos, vamos, vamos. Un conjunto de sensores en tu armadura lo hace. ¿Verdad? Analicé sus datos. Cuidado, cuidado, cuidado. Hueles bien, por cierto. Pensé, huelo bien. Okay. Yo pensé que estar dentro de una armadura tanto tiempo no me iba a hacer que oliera bien, pero bueno, parece ser que sí. Está perfecto, destrozado. Tenemos. Vamos, vamos. Que ya quiero salir al exterior, ya quiero ver el modo semilibre, porque no es un modo libre como tal, es un modo semilibre. No sé cómo explicarlo, no sé cómo lo explicaron ellos. Pero, ¿cómo es esto? Tal vez incluso con otro modelo de Cortana, si se los permite. No sé yo, pero eso ya lo sabes, ¿verdad? No sé qué era esto, la verdad. ¿Recoger semillas de poder? No sé para qué sirve eso, pero bueno. ¿Y cómo paso por allá? Ah, aquí. Perfecto, bien. No sabía. Vamos, con esto vamos más rápido. Y recuperamos datos. Ahí está, arma, que se llama así. Yo creo que sí. Sí. Es seguro. Esto es parte de mí. No sé por qué. No sé cómo, pero es mío. Fue la última parte que recuerdo que fue borrada. Déjame. Estás aquí porque fuiste elegido. Nuestros enemigos cada vez son más listos y cada día hay más. Lo que estoy a punto de mostrar podría cambiar el rumbo de la guerra. He trabajado para aprovechar el poder estratégico de una IA a bordo de una nave en el campo de batalla. ¿Está listo? Sí, doctora Halsey. A diferencia de modelos previos de IA, ella permanecerá entre tu mente y el traje, comunicándose directamente con tu interfaz neural. Piensa en ella como un nuevo par de ojos para ayudar a tus reacciones y mejorar tu reconocimiento. Ella no es la conductora, sino una forma de nivelar el campo de juego. ¿Cómo la llamo? Pregúntale a ella. Ella se nombró a sí misma. Hola, jefe maestro. Soy Cortana. Juntos se convierten en la nueva esperanza. Juntos se convierten en nuestra clave para la supervivencia de la humanidad. Ella hará todo lo necesario para asegurar que su misión se cumpla. Incluso si eso significa sacrificarse o a ti para cumplirla. ¿Qué pasó? La toqué y...
¿Eso fue real? Son solo datos. Es... Está justo aquí. Son cúmulos de código recursivo. Por otra parte, esto es la estructura que usé para atrapar a Cortana. Contiene una copia del índice de activación, o al menos fragmentos. ¿Qué deberíamos hacer con él? ¿Lo necesitamos? Bueno, basado en lo que me has dicho hasta ahora, la gran pregunta es, ¿los desterrados lo necesitan? Hazlo. Ok, bueno, ya tengo aquí el punto de control guardado. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque la verdad es que ya me dio un poquito de sueño. No se los voy a negar. Probablemente todavía no me vaya a dormir. Pero no estoy en mis capacidades. ¿Cómo se dice? Al 100% en mis capacidades mentales para seguir con ese directo. Así que lo voy a dejar aquí por el momento. Ya saben que yo evidentemente voy a seguir haciendo directos y voy a seguir con la campaña. La verdad es que no sé si este directo salió bien. No sé qué tal salió. La verdad es que yo me sentí un poquito como aburrido, pero no, o sea, yo no me sentí aburrido, sino que sentía que como que estaba aburriendo. No sé por qué, probablemente es porque piense que tengo mucho sueño y que probablemente esté haciendo las cosas mal, pero bueno, el caso no sé por qué estoy hablando así como no sé. A ver, bueno, ya. El caso es que lo voy a dejar aquí. Obviamente no hay absolutamente nadie, así que no tengo de quién despedirme. Pero para la gente de YouTube, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten, que hace mucho ayuda para el canal. Ya no hablé nada sobre el canal de YouTube porque ya todo lo dije en el directo de Fortnite, así que ya para qué digo las cosas. Ya solamente si quieren saber sobre qué va a pasar con este canal y todo eso, pues los invito a que vayan al directo, bueno, a lo que subí de Fortnite, que lo digo al principio. Si no quieren ver todo el directo, está perfecto, no hay ningún problema, pero si se quieren enterar todo sobre lo del canal, pues lo digo todo al principio, y ya cuando, una vez que lo diga, pues ya pueden cerrar directo y seguir viendo este o no ver absolutamente nada. Bueno, eso ya es decisión de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten, que se motive para el canal. Obviamente aquí me estoy refiriendo a la gente de YouTube y a los de Twitch, pues si lo llegan a ver resubido, pues también les agradezco si lo llegan a ver resubido. Si hay gente nueva, pues les agradezco que me sigan. No voy a pedir que se suscriban porque ya saben que aquí es de pago. Entonces, lo que menos quiero es pedir que se suscriban en estos momentos. Porque si de por sí no me gusta pedir que se suscriban en YouTube, pues mucho menos en Twitch porque gastan dinero. Pero si lo quieren hacer, tampoco no es como que me vaya a oponer. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en un siguiente directo. Nos vemos probablemente mañana, probablemente, no lo sé. Ya se darán cuenta. Tengo que establecer bien los horarios. Pero bueno, nos vemos en un siguiente directo. Adiós.